Por segundo año consecutivo se realizó con un éxito rotundo la Feria Sinergia Minam 2014. Entre el 26 y 28 de marzo del 2014, las instalaciones del Ministerio del Ambiente volvieron a colmarse de colaboradores y público en general, creando un espacio de información, conocimiento, propuestas e intercambio de opiniones a fin de seguir fortaleciendo la integración de la gestión en el sector ambiente. Esta segunda edición fue inaugurada por el ministro del Ambiente, doctor Manuel Pulgar Vidal, quien estuvo acompañado por altos ejecutivos del ministerio, de los órganos adscritos y líderes del sector relacionados al quehacer medioambiental. Sinergia, segunda versión, es una nueva forma de hacer las cosas y los y las felicito a todos aquellos que han puesto esta propuesta y que la han materializado en esta segunda versión de Sinergia. Yo cuando veo esta feria me siento orgulloso de ustedes. Más que sentirme orgulloso del Minam, que de hecho y del sector ambiente, me anima mucho el orgullo que produce lo que ustedes están haciendo. Bienvenidos a Sinergia, segunda versión. Qué orgullo me dan, qué orgullo me da estar aquí. Qué satisfacción todo lo que están produciendo. Muchísimas gracias. Este intercambio y la generación de nuevas propuestas debemos efectivamente seguir reforzándola a través de una especialización. Por todo esto es que Sinergia es una propuesta innovadora, muy positiva, que debe reforzar y modernizar la gestión ambiental en el país. Creo que vamos bien encaminados en esta línea de poder generarnos este espacio, como digo, de intercambio y de regreso a la mirada integrada al tema de la sostenibilidad, que creo que debe ser parte integrante del ADN de la propuesta de desarrollo, de la propuesta de crecimiento del país. En esta oportunidad, las diferentes áreas del Ministerio y sus 5 órganos adscritos, CERNAM, CENAMI, OEFA, IAP e IGP, montaron stands temáticos donde se expusieron los más de 40 proyectos que se vienen desarrollando en el sector. ¡Veamos! Este stand tiene básicamente la función de comunicarle a la gente cómo puede participar en el proceso de la COP20. Además, tenemos el programa Pon de tu Parte, que en realidad lo que busca es que la gente en su vida cotidiana, en su quehacer, tenga compromisos con el cambio climático. Con compromisos tan banales, pero tan importantes, como separar basura, como digamos usar bicicleta cuando pueden. Eso es lo que estamos haciendo y Pon de tu Parte está dándole publicidad y está dándole un espacio a todas aquellas personas que están promoviendo buenas prácticas ecológicas. Estamos presentando productos concretos, ¿no? El primero es un canal virtual, un canal digital que tenemos en YouTube. El segundo producto son un conjunto de audiovisuales, ¿no?, que hemos generado para poder también traducir la tecnología del cine, la televisión, al ofrecer mensajes, ¿no? Hemos generado unos videojuegos, ¿no?, que son 3 videojuegos para que la gente tenga nociones, ¿no?, de el bosque y la gestión del agua, del cambio climático o de cómo opera la biodiversidad en nuestro país, ¿no? Bueno, este stand es netamente lo que es gobernanza, de la interrelación entre la vida natural, entre la vida social y la parte política. Digamos así, una política local, una política de gobierno, una política municipal, ¿no? Entonces, lo que realmente el stand hace ver es esa interrelación de diversas instituciones con un solo objetivo, ¿no?, de trabajo conjunto. Bueno, nosotros somos los encargados de llevar todo el mensaje, la información de los diferentes organismos adscritos al sector y las diferentes direcciones a un mayor número de peruanos. Por ejemplo, Minam Te Escucha es un programa radial que sale los jueves a las 10 de la mañana por las ondas de Radio Nacional. Tenemos también 2 revistas, una es la revista Minam, otra es el Boletín Diálogo. Tenemos Ambiente B, que ya está saliendo en una nueva temporada producida por la misma área de comunicaciones. Diálogos Ambientales es la oportunidad de meter dentro de
de nuestro pequeño auditorio del MINAM, mucho más de 50 personas. Pueden acceder a nuestro auditorio haciendo un clic en nuestro enlace para poder participar dentro de nuestros diálogos y que sus requerimientos, que sus preguntas sean absueltas en el momento por un especialista. Bueno, este stand ha sido pensado para llamar la atención y a todos, porque el cambio climático, como saben, afecta a todos de igual manera o de diferentes maneras, y todos tenemos responsabilidad en este proceso, ¿no? Entonces, este stand representa con el árbol los compromisos y las responsabilidades de cada uno de nosotros. Están viniendo a visitarnos y están escribiendo sus compromisos, sus conclusiones acerca del cambio climático, ¿no? Bueno, el stand de calidad ambiental se forma con la idea de hacer conocer al público un poco cómo se está llevando las políticas en cuanto a lo que es el estado del ambiente en sus distintos componentes, ¿no? En el caso de este stand tenemos lo que es los proyectos de calidad ambiental relacionados con aire, relacionados con residuos sólidos, relacionados con bifenilos policlorados y también con lo que son residuos de aparatos electrónicos, ¿no? Son ahorita los temas que más están trabajando. El stand de biodiversidad biológica tiene 7 proyectos que abarcan desde conservación hasta biocomercio, con la ayuda de diferentes empresas promotoras de este proyecto, ¿no? Bueno, es con la ayuda del Estado principalmente, como el MINAM y PromPerú en el caso de biocomercio, pero también tenemos algunos fondos de desarrollo como la cooperación belga en el caso de PRODEM, y de algunas asociaciones de conservación como Strata en el caso del Bofedal de Salinas y Aguada Blanca. Destacó entre los expositores el stand de iniciativas sinérgicas, que se convirtió en un interesante espacio de intercambio de ideas y conceptos. Además de los stands, la Feria Sinergia MINAM 2014 organizó interesantes charlas y foros donde los asistentes pudieron conocer a profundidad diversos aspectos de la actualidad medioambiental. Mención aparte merece la iniciativa llamada El Arte de Trabajar en Equipo, una creativa forma de crear conciencia ambiental y promover el trabajo en equipo. El Arte de Trabajar en Equipo es la séptima y última estación de la exposición. Nos dedicamos principalmente a diseñar experiencias culturales para la gente. La cultura es una cosa muy viva, que muchas veces la gente da por sentado, y nosotros en nuestro laboratorio creativo le damos este valor, ¿no?, de experiencia, no tanto de apreciación, sino de que la gente pueda participar. Estos cuadros son 4 obras de Alberto Lama. Él es un pintor peruano. Él ha dibujado los cuadros y los ha dejado en blanco para que la gente lo pueda colorear. Esta edición Feria Sinergia MINAM 2014 no fue solo dirigida a nuestros colaboradores. Esta vez se abrieron las puertas para que el público en general, sobre todo gente joven, conozca más de cerca la importante labor en pro de nuestro medio ambiente. Los jóvenes comentan sobre Sinergia MINAM 2014.
Y muy interesante, muy educativo, aprendimos muchas cosas. Una muy buena iniciativa que han tenido para poder dar a conocer, por ejemplo, lo que es cambio climático, la calidad ambiental, que ahorita es muy importante en realidad. Es bastante interesante ya que nos transmite conocimientos de proyectos de amplia envergadura para lo que es temas de medio ambiente. Muy divertida porque involucra varios campos del Ministerio del Ambiente donde muestran información, nos aclaran más ideas, sobre todo el cambio climático, la calidad ambiental, muy interesante y entretenido. La producción de los proyectos da iniciativa a una mejor calidad de vida para los peruanos y también da iniciativa a los jóvenes universitarios que más adelante pueden dar a conocer en función de su tesis más proyectos como ese. Ah, me pareció muy interesante, sobre todo que uno puede enterarse de todo lo que está haciendo el Ministerio, ¿no? Y es importante que la sociedad civil y el mismo Estado pueda enterarse de las diferentes iniciativas que tiene el MINAM en los diferentes temas que trabaja. Ha estado todo muy interesante, hemos recibido bastante información también por parte de todos los participantes del evento. Creo que sí, pues la sinergia se ve en cada uno de estos proyectos porque todas las áreas tienen que trabajar juntas para, digamos, lograr este objetivo, ¿no? De conservar mejor todo nuestro medio ambiente, nuestras áreas naturales. Trata un poco de incentivar a la investigación y concientizar a la sociedad y a las personas para tratar de colaborar en estos temas del cambio climático. Me parece que se podría fomentar un poco más y de todas maneras felicitarlos por la iniciativa y ojalá se pueda seguir dando más adelante. Esta edición de la feria Sinergia MINAM 2014 fue todo un éxito. Y se cumplieron los objetivos planteados, el intercambio de información, conocimiento sobre los diversos proyectos medioambientales y la apertura al público en general, a fin de dar a conocer la importante labor que cumple el Ministerio del Ambiente. Escuchemos al Ministro del Ambiente después de estos 3 días de feria. Yo personalmente creo que en este ministerio hay más luz y más sol y más calor que en cualquier otro, porque esta es una actividad que ilumina, que alegra, que mueve y que finalmente motiva. Y en ese sentido les agradezco también por ello, por traer esa luz al ministerio y esa proyección a futuro. Es realmente emocionante poder clausurar 3 días de sinergia, 3 días de ánimo, 3 días de gente que como ayer se vino a las 7 de la mañana porque querían ver que esto se proyectase por los medios, que han puesto su mejor buena onda, sus mejores vibras, su mejor voluntad para hacer que Sinergia sea lo más exitoso. Fueron 3 intensos días de compenetración con la gestión ambiental, donde sin duda se deben haber ido articulando los diferentes proyectos que el MINAM desarrolla. Sin embargo, aún hay mucho trabajo por hacer, a fin de que nuestro país sea un líder en gestión ambiental y ejemplo de cuidado y preservación de nuestros recursos naturales. Con esta feria, Sinergia MINAM 2014 se va por buen camino.